El Junior ya dijo que no iba a jugar, ¿no? Es un comunicado que no va a jugar en Sí, Bogotá el contra el Tolima. partido en Bogotá, Junior está amenazando no jugar. Oye, ¿y qué pasa entonces? Bueno, Si el, me pierden los puntos, pierden ¿no? los puntos, pero bueno, ya el equipo barranquillero en la carta y en la información que tenemos es que va a ir a la parte legal. Porque normalmente este tipo de momentos o tipo de adecuaciones se hace por lo menos con un mes de antelación, unos días, una semana, pero eso fue 4 días de Sí. anticipación. ¿Qué está pasando? Y Junior dice, bueno, yo tengo que viajar de Barranquilla a Bogotá y de Bogotá tengo que viajar allá a La Calera. Según lo que dice la A carta, Santiago, al paraíso. sí, según lo que dice la carta de Antonio Char, el argumento es que, ok, quizás si no estuviéramos en la Sudamericana sería diferente, pero lo que pasa es que tenemos que viajar a Chile, después regresar y tener solo un día para entrenar y prepararnos para la altura de Bogotá, mientras que Tolima va a tener cuatro. No, pero la pregunta es, ¿por qué que el partido es mañana, es hoy contra el Sí. equipo, este Unión La equipo? Sí, Unión La Y Calera. Y después el domingo juegas contra Tolima y después tienes que viajar. Y supuestamente de la nuevo a Chile. supuestamente la DIMAYOR en su asamblea había manifestado que los equipos que representan a Colombia en estos torneos internacionales no debían ser perjudicados. En cambio, con Sí, este tipo sí. de decisiones son bastante malintencionadas. Dicen que no le están ayudando en nada, al contrario, están Ahora, sacándole ventajas al Tolima. yo me quedo con una frase que dijo José Fernando Salazar, el mago otra vez saca el as de la manga, esta vez en contra del tiburón, qué horror. Aquí el mago se le dice Hay a dos. que ver si el Tolima hubiera pedido eso si hubiera empatado o ganado en Barranquilla. Totalmente. Cierto. Sí, Ahora, sí. yo lo que quiero decir es esto, y yo lo decía acá antes de entrar a hablar del tema. La DIMAYOR se puede colocar en la posición de decir, bueno, señores, pero es que Bogotá hace parte del territorio nacional y aquí juegan partidos todos los fines de semana, todos los entre semanas, y no vemos cuál es la razón. No, que la altura, qué tal. Dice, sí, pero si ellos tienen esta sede y ellos dicen que van a jugar acá y nosotros los apoyamos, ¿cuál es el problema? Ustedes verán si juegan o no. El problema es que Junior, según lo que dijo otro Fabio Báez, Junior les mandó una carta ayer a la gente de De la DIMAYOR. DIMAYOR y la DIMAYOR no le respondió. Y ahora salen con que arbitrariamente, porque esto es arbitrariamente, porque aquí no ha, los dos, las dos partes no están en acuerdo. Sí, es algo que Esto es algo entre Tolima y unilateral. sí y Mayor, ni No, siquiera hablaron con y Junior. yo estoy de acuerdo con lo que dice Junior. Sí. Simplemente que hay que pensar, Todas las cierto, uno fases. tiene que ver un poquito más allá y dice, bueno, pero ¿qué va a decir Di Mayor? O sea, ¿cuál va a ser el argumento de Di Mayor para Sí. acolitar, para apoyar esa propuesta? Claro, que tienen que tener un argumento legal. Sí, después de No hay duda de eso. No, después de pero desde el punto de vista fisiológico, en la altura, jugando en Oruro, jugando en La Paz, jugando en Quito, los equipos van, juegan, pierden o ganan y Pero se lo que pasa van. es que Junior dice que no hay garantías competitivas Sí. con respecto a ese tema, Por porque el tema de la altura. por el tema de la altura y además El cambio. No, el cambio de escenario. yo todo eso lo entiendo. Pero sí, mira, el Tolima tradicionalmente ha tenido problemas para jugar en ese estadio y cada ratico salen reparándolo. Yo recuerdo en el año 81 un partido que si Junior lo ganaba o al menos lo empataba, iba a Copa Libertadores después de haber sido campeón en el 80. Y el Tolima en un tiro libre de último minuto le marcó el 4-3 y Junior lo eliminó. Sí, si ellos si están ya en Bogotá desde hace no sé cuántas horas, pueden sacarle provecho. Pero acá yo creo, y lo digo desde el punto de vista de la ecuanimidad, sí, es cierto. Tolima trata de sacar ventaja de eso porque sabe que se puede aprovechar del desgaste que está teniendo el equipo, pero Bogotá no es una plaza vedada. O sea, allá Sí. en Bogotá van, los equipos ganan en Bogotá, los equipos de fuera de Sudamérica, de aquí de Sudamérica, dentro del continente han venido a jugar eliminatorias y han ganado en Bogotá, Brasil, Argentina, constantemente lo han hecho. Junior ha ido a Bogotá y ha ganado. Entonces la DIMAYOR puede decir, bueno, pero si la plaza de Bogotá siempre ha estado ahí y aquí ha Pero jugado. sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Lo que complica todo esto es la Sudamericana. Sí. Porque ¿cómo le vas a decir? Porque Tolima fácilmente puede ir a entrenar ahí 4 días y Junior va a tener uno. Uno, de un, de un, de No, uno a dos. Ni siquiera uno. Ni siquiera uno, sino llega de pronto el Sí. mismo día del partido. ¿Por Y qué? eso es una ventaja clara. Obviamente, ahora, de nuevo, mirándolo de una manera neutral, una de las quejas con torneos como la Sudamericana, también en la Europa League, en Europa, que muchas veces jugar en estos torneos es una desventaja, porque tú juegas muchas veces un jueves y después hay partido de liga el fin de Y el semana, entonces sábado, domingo. sábado domingo. Entonces
también eso es, Junior no se puede quejar tanto de eso tampoco, porque eso es normal cuando estás en un torneo como Sudamericana. Si no, si quería más tiempo, pero es hubiesen que, es que el tema quedado, se tenía que clasificar para la próxima ronda en Copa Libertadores. El tema de la queja también sí. Va porque Junior dice que no parece que fuera algo muy normal, sino como que le pone ese picante, como que sí. Aquí hay una cosa como que no me cuadra mucho, uh-huh. Y es lo que va a decir Rodolfo, y si hubieran empatado hubieran ganado aquí en Barranquilla. ¿Qué pasa? La carta dice que es sospechoso. Lo que pasa es que dicen que la adecuación del estadio Manuel Murillo Toro de allá en Ibagué se iniciaron de manera arbitraria y sin planificación. Ahora es para la Sudamericana Sub-20. Aquí pasó algo Sudamericano Sub-20. Aquí ocurrió algo similar con el Metropolitano. La grama del metro la quitaron y nadie sabía. Y se enteró la opinión pública porque alguien puso a volar un dron y grabó un video. Fue a las 7:24. Creo, bueno, ahora. ¿Qué es la página? Después hablamos de eso. Oye, una primicia. Yo le di crédito a Rocha en el programa en Telecaribe. Lo dije. La página 7:24 mostró un video de un dron que evidencia que ustedes están trabajando y la prensa no sabía. Y eso le quita transparencia a todo este proceso. Y tuvieron después que dar una explicación, ¿no? Y la explicación era que la grama no servía, pero la grama tenía 2 años de estar instalada. Y una grama esa pues puede durar 4 o 5 años sin que se cambie. Sí, pero Rodolfo, ¿tú sabes cuál es la diferencia? Que supuestamente estos arreglos en el estadio de Tolima son para el torneo Sub-20 Sudamericana. No, yo no estoy diciendo lo contrario. Y es por licitación. Que aquí hacen cosas los dueños de los estadios o los, sin digamos, comunicar, o claro. Los administradores, pero los dueños casi todos son del Estado. Estamos hablando de un torneo que eso ya estaba planeado. Y cuando ellos analizan la planificación del torneo, se analiza todos los estadios y todos los arreglos que se tienen que hacer. Entonces, anunciarlo al último momento parece sospechoso.